toda la buena banda de Invasores, nos venimos a dar una vuelta donde mi gran amigo Eduardo Franco. ¿Qué onda, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Nos venimos aquí a tu salón, que está súper cool, la verdad. Gracias. Porque queríamos saber de dónde viene el mítico Eduardo Franco. Empecé a trabajar con Salvador porque fue donde recibí mis mejores bases. A partir de eso estuve en una franquicia también internacional que se llama Tony and Guy. Salgo de ahí y empiezo a trabajar por mi cuenta. ¿Qué fue lo más difícil en el mundo en el que todo el mundo te decía, estás equivocado? Todo el mundo me metía miedo de que vas a dejar un trabajo estable, te vas a meter algo incierto, vas a poner un negocio y vas a tener que pagar esto, esto, lo otro. En realidad nunca me dio miedo porque que alguien que ya está abajo, ¿cómo puede llegar más abajo? ¿Qué te dijo Alpha Park que vieron en vos para vos ser su embajador? Yo ya tenía un poquito de experiencia y de exposición en medios de comunicación por los salones en los que yo había trabajado. Me imagino, pero yo te soy sincero que creo que es más una gracia que Dios pone. Porque yo en ese tiempo no tenía tanta preparación. Sí, creo que ya tenía mi preparación y era un estilista, pero no tenía la formación que después adquirí mucha con ellos, internacional. Eso te da criterio, es decir, cuando salís del país te das cuenta que vivimos en una gotita de agua versus el océano que hay afuera. Exacto. Y aparte la educación. ¿Qué encontraste afuera? Otro tipo de educación, más disciplinada, que no solo porque somos artistas tenemos que ser indisciplinados, no. Es todo lo contrario, tenemos que ser más responsables, más limpios para trabajar, más organizados. ¿Qué le puedes decir vos, Eduardo, a ese brother que está en su favorito? Que nos formemos, que busquemos carreras alternativas. Tres pasos sencillos para encontrar los sueños. Para mí primero es Dios, salir de la comodidad y ponernos a trabajar. Buenísimo. La verdad, me parece muy inspirador, Eduardo, todo lo que nos decís. Y la verdad es que me gustaría que le hagas la invitación a esos jóvenes que están viéndonos ahorita. Aquí no hay estereotipos de nada. Tú puedes ser, si vas a ser un zapatero, es el mejor zapatero. Si vas a ser un costurero, sé lo mejor. Si tú sos bueno en algo y pones esmero, así sea un zapatero, vas a terminar con una gran zapatería, como muchos de los famosos zapateros, Ferragamo y todos que empezaron pegando quizás tapitas. Buenísimas palabras, señoras y señores. Redes sociales para cerrar. Eduardo Franco Estilistas es el Facebook, o Eduardo-Franco78 es el mío personal, mi Instagram. Ahí tenemos un par de muestras de lo que yo hago, pero tenemos un poco más también la del salón. Señoras y señores, hasta aquí con la entrevista. Yo soy el palo para lo que quiera, para lo que necesite. Soy Invasión 51. Vamos a darle punch con toda la vida. En Facebook, danos like como Invasión 51. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Invasión 51. Y en Instagram, danos seguir como @invi51.